El nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuencano de 46 años, el doctor Iván Saquicela, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acudir a esta entrevista. Muy buenos días, muchísimas gracias por venir a la cabina suprema. Nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y yo, antes de la entrevista, bueno, le voy a poner un poco en contexto a la gente. El doctor Saquicela, que a propósito tiene muchísimos reconocimientos académicos, fue uno de los jueces que sentenció a Rafael Correa, 8 años. Y mi criterio personal, y yo sé que mucha gente va a molestar, pero mi criterio personal, a mí me pareció muy bien esa acción. También a Alexei Mosquera y también a Carlos Poli. Ahora, les saludo con la siguiente pregunta. Se vienen tiempos difíciles para el Ecuador por los cambios de poder. ¿Qué pasará con los antes nombrados? ¿Qué pasará si quieren regresar al país? Muy buenos días, doctor. Buenos días. En primer lugar, yo quiero agradecer por la oportunidad de este diálogo, de esta entrevista. Y permítame también complacerme de mirarle a usted, su voz, sus ideas, su pensamiento en esta prestigiosa y querida radioemisora. Luego quiero expresarle de que nosotros en la Corte Nacional de Justicia y yo personalmente como presidente de la Corte Nacional de Justicia tenemos la profunda convicción de que quien quiera que sea el gobierno, en ese sentido no omito opiniones políticas, sino simplemente creemos que quien quiera que sea tiene que respetar la independencia de la función judicial, la institucionalidad del Ecuador, particularmente lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Y decimos esto porque de ninguna manera se trata de defender a personas individualmente consideradas, sino que es fundamental una justicia independiente para garantía de los derechos de los ciudadanos y para que exista propiamente un Estado democrático. Y estos son principios que se encuentran en los instrumentos internacionales, en la Constitución y la ley. Eso es, o esto es, lo que va a guiar el actuar, el proceder de la presidencia y de los jueces y juezas del más alto Tribunal de Justicia del Ecuador. Los últimos hechos han causado en la ciudadanía, en la sociedad ecuatoriana, yo no sé si una falta de cariño o realmente falta de credibilidad en la justicia ecuatoriana. ¿Cómo se espera recuperar eso? Yo creo que hay que irse legitimando paulatinamente y todos los días los jueces y las juezas del Ecuador en sus decisiones. Es verdad que algunas veces pueden haber ciertas decisiones que causen preocupación o molestia en la ciudadanía. A este respecto, 2 puntos. El primero, yo creo que es muy importante comprender de que siempre una decisión de un juez va a dejar conforme a una parte e inconforme a otra. Eso es bien importante entenderlo. Y no significa que cuando hay un inconforme la decisión sea incorrecta o haya un acto irregular. Pero también puede suceder de que haya incorrecciones en los jueces. Y en ese sentido yo creo que hay 2 vías. La primera, las propias vías procesales y la posibilidad de impugnar a un ciudadano de la resolución que esté inconforme. Y la segunda, el hecho de que pueda declararse una actitud negligente, un error inexcusable en un juez. Nosotros hemos hecho un llamado e insistimos un llamado a los jueces del país a que actuemos sencillamente independientes y apegados a derecho, sin temor, sin favor, apegados a derecho. Y sus jueces, esas juezas, tienen el absoluto respaldo de la presidencia de la Corte Nacional. En el evento en que hubieran correcciones, no podrá haber espíritu de cuerpo, también será necesario corregir. Yo creo en definitiva que el trabajo de los jueces siempre será delicado por las razones que indicamos, pero estamos conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer para legitimarnos cada día en nuestras resoluciones. Por ejemplo, permítame decir algo brevemente. Usted en un momento citaba algunos casos que yo personalmente he resuelto. Son casos en donde hay personas que están a favor y otros en contra. Pero nosotros no hemos resuelto para satisfacer a una mayoría o para saber quiénes van a estar a favor. Hemos resuelto porque son decisiones adoptadas apegadas a derecho. Hemos resuelto porque nuestro deber es administrar justicia. De modo tal que el juez, además del conocimiento en el derecho, debe tener los valores y el coraje para adoptar las resoluciones que amerite, guste o no, a quien guste, a quien disguste.
Perfecto, doctor, continuamos con más preguntas. Y tengo una pregunta que es bastante interesante. Se nos cayó Anabel, dejemos de nomás en el piso, parece que está Pluta. Pero dice lo siguiente: ¿qué se va a hacer con el... bueno, algunos casos, creo que son casos populares en el Ecuador, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los Bucaram? ¿Qué se va a hacer con el ministro de Salud? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo actuará la justicia? Bueno, es importante entender de que... con el ex ministro de Salud, disculpe la interrupción. No se preocupe, con mucho gusto. Mire, sobre eso es necesario que los ciudadanos que nos escuchan entendamos lo siguiente. A la fiscalía le corresponde investigar. Y una vez que es la atribución exclusiva de la fiscalía... es el proceso, es parte del proceso. Así es. Entonces, una vez que la fiscalía investiga, acopia los elementos de convicción o los medios probatorios, para hablar en términos genéricos, presenta a los jueces, ahí viene el trabajo de los jueces. Pero qué importante su pregunta. Yo he leído en las redes sociales a mí mismo, ¿y cuándo usted, juez, resuelve de tal o cual caso? Nosotros podemos ejercer nuestra competencia y resolver una vez que la fiscalía inicie la investigación. Conozco, de hecho, este caso de las vacunas, por ejemplo, y otros, conozco y se sabe públicamente que la fiscalía se encuentra investigando. ¿Cómo vamos a actuar y cómo debemos actuar? Sencillamente administrando justicia y aplicando el derecho. Yo quiero más bien, a propósito, entiendo la preocupación de los ciudadanos a plenitud, pero vale la pena destacar, relevar, por ejemplo, que en la Corte Nacional de Justicia, este último año, por dar nada más un dato, y es de su conocimiento, la cantidad de procesos que se han resuelto, que se han sentenciado, que se ha condenado, apegados a derecho, especialmente de altas autoridades en temas de corrupción. Entonces, en ese sentido, no se podría llegar a sostener de que la Corte Nacional de Justicia no ha cumplido su deber. Usted citó algunos de los casos, y déjeme decirle que ha sido el único momento histórico en que la Corte Nacional de Justicia ha cumplido en ese sentido su deber. No decimos que sea ni siquiera una virtud, es el cumplimiento de nuestro deber, pero vale la pena destacarlo, reivindicarlo, por la propia preocupación que puedan tener los ciudadanos del sistema de justicia ecuatoriano. Yo creo que la pregunta que le queremos hacer todos, y claro, casos puntuales como el que yo nombraba antes, a Loco, que no voy a decir el nombre, pero todos sabemos quién es el Loco, el Loco que para mí tanto daño nos hace. La pregunta es, ¿el doctor Saquicela no le va a temer a ninguno de estos gentes como el Loco, hijos de Loco? La justicia ecuatoriana no va a ceder ante estos tipos, aunque la misma justicia los haya culpables. El momento que la justicia del Ecuador tenga elementos probatorios y, como usted dice, los halle culpables, ¿quién habla? Y los jueces y juezas del Ecuador, no tenemos por qué temer. Tenemos que cumplir nuestro deber. Ya que estamos déjeme contarle algo, ya que estamos aquí en nuestra ciudad, en Cuenca, en nuestra ciudad tan querida, déjeme contarle que cuando yo he dado clases, te cuento así de manera coloquial, a los jueces, a los fiscales, a dar clases de la escuela judicial, es decir, aquí están formándose para ser tales. Yo coloquialmente, y quizá en forma graciosa, les digo, miren, si ustedes quieren ser jueces, si ustedes quieren ser fiscales, váyanse a mi ciudad, en el centro histórico, en la Plaza de las Flores, le pasan el huevo, les pasan una hierbita y les hacen curar del espanto. Para ser jueces, para ser fiscales, como garantía de los derechos de los ciudadanos, no solamente se requiere conocimiento jurídico, se requiere coraje y valentía, de manera tal que quien quiera estar en la fiscalía, quien quiera estar de juez, debe tener vocación. Yo creo que quienes estamos de jueces y juezas, particularmente en este caso la Corte Nacional, hemos llegado por un concurso de oposición y méritos, hay gente formada, hay gente profesional, y en buen romance cumplimos nuestro trabajo. Reitero, muchos de nuestras decisiones no gustan a todos, pero nosotros no podemos estar para agradar. Aquí no hay un populismo judicial, un populismo penal. Lo que existe es una administración de justicia. Eso los ciudadanos debemos entenderlo, porque cuando nos sometemos al ordenamiento jurídico, cuando respetamos las decisiones de los jueces, se fortalece la democracia y con ello el respeto y la garantía de los derechos de hombres y mujeres del Ecuador. Doctor, para ir cerrando la entrevista, muchísimas gracias por venir. Desde su posición, desde la posición de la Corte Nacional de Justicia, ustedes pueden proponer
proyectos de ley a la Asamblea. Claro que sí. Correcto. ¿Qué le parece el proyecto de ley a pena de muerte a violadores, a violadores y asesinos de seriales? Bueno, aquello constituye una reforma constitucional. La Constitución del Ecuador prohíbe la pena de muerte. ¿Podría alguien presentar un proyecto de ley en ese sentido? Necesariamente amerita una reforma constitucional. A mí, en lo personal, ¿qué me parece? Yo en lo personal no creo en la pena de muerte. Lo que pasa es de que en principio parecería como una respuesta muy fuerte, incluso como indignación frente a crímenes crueles. Pero el tema va más allá, porque lo que plantea la ciencia de la penología es respecto de cuál es el fin de la pena, cuál es la eficacia que puedan tener las penas, y hay que entender cuáles son los factores criminógenos, las causas que provocan la criminalidad. Yo entiendo la indignación, pero hay que ir más allá y hay que valernos de la ciencia. En todo caso, en muchos países del mundo y instrumentos internacionales, obviamente se castiga severamente ciertos tipos de delitos como estos y otros, pero también en muchos países está prohibida la pena de muerte. No se trata solamente de expresar la indignación, que está bien, sino que hay que sustentarnos en los saberes humanos y en la ciencia para poder resolver los problemas de la justicia, particularmente en la materia penal. Doctor, creo que coincidimos en muchas cosas, pero bueno, a mi criterio personal, yo soy un ignorante sobre leyes, soy un ignorante completo, pero me parece mucho más humano quitarle la vida a un violador, de una niña de 4 años, por ejemplo. Quitarle la vida, yo creo que su vida será mucho más humana cuando descanse, que dejarle con una conciencia, bueno, si la tiene o no la tiene, pero dejarla en la cárcel, y ya vimos lo que sucedió en los CRS. No niego que esa es una visión y es una discusión dentro del ámbito jurídico, y la visión suya tienen muchas personas. De todas maneras, le hago notar que los estados y los ordenamientos jurídicos tienen un privilegio por la vida. Y algo más, usted plantea ese caso. ¿Qué sucede cuando en el caso que usted plantea hay una sentencia condenatoria a pena de muerte y luego se descubre un error judicial, tal o cual persona no fue culpable, verbigracia? Lo que sí creo, en cambio, que al propósito de la temática vale la pena la reflexión penosa, crítica, indignante, si cabe decir, de lo que sucede en las cárceles. El tema es de que se tiene que pensar en integralidad. Penosamente, en el Ecuador, hace rato existe una enorme deuda con los llamados centros de rehabilitación social, que no son centros de rehabilitación, son cárceles. Lamentablemente, suelen decir algunos, cementerios de los vivos. Entonces, que no existe la rehabilitación, si no se cumple el objetivo de la rehabilitación que está en la Constitución y la ley, pues obviamente los ciudadanos vamos a pensar en otras opciones. Así es que en esta materia hay que trabajar integralmente. Desde luego, esto no corresponde a los jueces, pero como ciudadanos, como abogados, nos pronunciamos sobre estos temas que tanta preocupación provoca en el país. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por acudir a esta invitación. Con ustedes estuvo el doctor y presidente de la nueva Corte Nacional de Justicia, CNJ, Corte Nacional de Justicia, el cual estará 3 años. Al menos así decían los tweets, así al menos decían las redes sociales. 3 años frente a la Corte Nacional de Justicia, un cuencano frente a la Corte Nacional. Así es, yo quiero agradecerle mucho y brevemente decir algo. Yo soy el cuencano, soy el primer presidente cuencano de la Corte Nacional. Se cumplen 199 años... de fundación de la Corte Provincial de la Suay. Es la más antigua, es la primera del país. Y en homenaje a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a los juristas de esta provincia, quienes aprecio y respeto, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, es la razón de nuestra presencia, sesiona el día de hoy en la ciudad de Cuenca, homenajeando a la ciudad. Adicionalmente, sesiona el Pleno del Consejo de la Judicatura. De aquí ya me traslado a la Corte Provincial de la Suay a saludar con los judiciales de nuestra provincia y a homenajearles por el 199 aniversario. Reitero, la corte más antigua del Ecuador está en el Azuay, cuna de juristas, de abogadas y de abogados que día a día hacemos el esfuerzo por esta vocación y alto objetivo, supremo objetivo de una sociedad, que es la justicia.